Teniendo como origen el amor a la poesía e inspirado en la obra de uno de los más importantes de la literatura hispanoamericana, Rubén Darío, la edición 63 de la Semana Internacional de Cine de Valladolid presentó el estreno mundial de Tierras Solares, el debut en el documental de la realizadora Laura Hoffman. Más decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había. Y bueno, después de un trabajo tan duro como ha sido el rodaje de Tierras Solares, que han sido 2 años de trabajo y bueno, un rodaje duro, bueno, es muy bonito, es una recompensa, la verdad. Y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo. El documental se remonta a principios del siglo XX, cuando el poeta nicaragüense Rubén Darío cumple un sueño de juventud, viajar a España y recorrer Andalucía. Se trató de un viaje en busca del sol y de una luz que lo sanara de su bronquitis crónica y de la tristeza en que estaba sumido. Implicaba mucha producción, hemos rodado en varias ciudades, había que trasladar un equipo muy grande, ha habido rodajes nocturnos, han sido muchas horas, y además hemos tenido un clima horrible porque nos llovía todos los días, yo necesitaba sol. El documental, en el que las letras de Darío son interpretadas con la voz del actor español Pedro Casablanc, se abordan diversos aspectos de la vida del escritor. Era una vida súper intensa, entonces también era difícil, no se podía contar todo, ¿no? Sería imposible contar toda la vida de Rubén Darío, entonces había que elegir muy bien qué contábamos. Yo siempre quise que esto no fuera un biopic, ¿no? En el que contar todos los datos de toda la vida de Rubén Darío, todos sus matrimonios, porque bueno, tampoco era eso, pero sí había que elegir cosas que ayudaran a comprender la obra de Rubén Darío y a comprender su personalidad. Entonces, bueno, claro, el alcoholismo es un tema que estaba ahí y que marcó mucho su vida. También la idea de el amor, cómo este hombre no pudo encontrar nunca una estabilidad emocional, aunque sí estuvo muy enamorado de Francisca. Por último, Laura expresó su deseo de que después de este estreno mundial y de su paso en los siguientes días por el Festival Internacional de Cine Histórico de La Laguna y luego en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, pudiera verse en América Latina, principalmente en México y en Argentina. Con información e imágenes de Adela Maxwini, enviada Notimex.